En ese momento dan ganas de decirle no. In that moment you feel like saying no. Pero como sé cómo es esto, but since I know how this is, yo digo yes. I say sí. Sí. Yes. Yo misma me estoy convenciendo a mí misma, ¿verdad? I'm convincing myself. Así que en esta mañana no sé cómo usted se levantó. So this morning I don't know how you woke up. No sé cuál fue su primer pensamiento. I don't know what your first thought was. No sé qué fue lo primero que vino a su mente. I don't know what the first thing that came to your mind was. No sé si este día dijo gloria a Dios, es domingo. And I don't know if you said glory to God, it's Sunday. Tiempo de ir a la iglesia. Time to go to church. O si dijo ya es tarde. Or did you say, oh my gosh, it's late. Nos quedamos dormidos otra vez. We fell asleep again. Oh, otra vez está lloviendo. Again, it's raining. Si usted se levantó, if you woke up, y si dijo otra vez nos levantamos tarde, and you said, oh my goodness, I woke up late again, le aseguro que no hubo desayuno en casa. I assure you there was no breakfast. El esposo tal vez ni pidió café. The husband didn't even ask for coffee. Los niños tal vez iban a pedir un cereal. The kids were about to ask for cereal. Y dijeron, mejor así estamos bien, mami. And they said, oh, I think I'm good now. Pero si usted se levantó este día, será un día bueno para mí. But if you woke up this morning saying, this will be a good day for me. Este será un día maravilloso para mí. This will be a great day for me. Mire, el primer pensamiento que usted tiene en la mañana. Like the first thought that you have in the morning. Determina qué tan bueno va a ser su día. Determines how good your day is going to be. Y no solamente eso. And not only that. Pero qué tan bueno va a ser el día para su familia. But how good the day of your family is going to be. Si usted se levanta en la mañana. If you wake up in the morning. Ya peleó. You lost. Ya gritó. You fought. Ya se enojó. You got mad. En su mente. In your mind. Vuélvase a dormir. Go to sleep again. Ese día ya estuvo mal. That day is already going to go bad. Pero si usted se levantó. But if you woke up. Con un pensamiento de Dios. With the thought of God. Estoy segura. I assure you. Que todo lo que pueda pasar en ese día. That anything that could happen in that day. Usted lo va a tornar para bendición. You are going to turn it into a blessing. Usted va a ver la mano de Dios obrar en eso. And you're going to see the hand of God work in that. Aún en cualquier problema. Even in the midst of any problem. Usted va a decir, todo ayuda a bien. You're going to say, all helps for good. El primer pensamiento que usted tiene en la mañana. The first thought that you have in the morning. Es el que cuenta. Is the one that counts. Es el que determina. It's the one that determines. Cómo va a estar su día. How your day is going to go. Cómo va a bendecir a su familia. How you're going to bless your family. Cómo va a terminar el día. How you're going to end your day. Así que tenemos que hacer retroceder esta mañana. So we have to go backwards. Y pensar qué pensamos, el primer pensamiento que llegó en esta mañana. And think about what was our first thoughts in this morning. Yo quiero hablarle en esta mañana. And I would like to speak to you. Esta semana yo estaba escuchando la Biblia. This week I was listening to the Bible. Y si hubo un pueblo que fue terco. And if there was there were people that were stubborn. Ese fue el pueblo de Israel. That was the people of Israel. Ese fue el pueblo de Israel. That was the people of Israel. Israel salió de Egipto. Israel left Egypt. Emocionado. And they were excited. Sabiendo de que iban a dejar la esclavitud. Knowing that they were going to leave the slavery. Moisés era el que estaba ahí para guiarlos. And Moses was there to guide them. Para llevarlos a la tierra prometida. To take them to the promised land. Lo que tenían que haber sido 11 días. What should have been 11 days. Imagínate, 11 días, nada más. Imagine, only 11 days. Se tardaron 40 años. It took them 40 years. 40 años. 40 years. Jehová estaba con ellos. And Jesus was with them. Jehová estaba con ellos. And Jesus was with them. Dios estaba con ellos. God was with them. Era un pueblo escogido. They were chosen. Ellos tenían la delantera. They had everything going for them. Él estaba para pelear por ellos. He was there to fight for them. La mente de Dios. And the mentality of God. Era llevarlos por 11 días. Was to take them for 11 days. Hacer que ellos ganaran. Make them win.
con todos los que tenían que pelear, with everybody they had to fight, llevarlos a la tierra prometida, take them to the promised land, y que vivieran el sueño de Dios, and that they would live the dream of God. Pero ¿qué pasó? But what happened? ¿Qué pasó? What happened? ¿Cuántas veces no dijeron, mejor regresémonos? How many times did they not say, let's go ¿Cuántas back? ¿Cuántas veces no dijeron? How many times? Busquemos a otro líder. Let's look for a different leader. Se tardaron 40 años. It took them 40 years. Lo que les tenía que durar 11 días. What should have only taken 11 days. Pelearon con todos. And they fought with everybody. Hoy yo te digo, today, I tell you, si usted ya lleva más de dos años, if you have spent more than 2 years, más de dos meses, more than 2 months, más de 4 años, more than 4 years, peleando con el mismo problema, fighting with the same problem, hoy usted tiene que examinarse. Today you have to examine yourself. Porque a veces te metieron a esa circunstancia. Because sometimes they put you into that circumstance. Solamente para un pedacito de tiempo. Only for a little while. Si usted tiene más tiempo peleando y combatiendo con ese mismo problema, if you have more time fighting and battling with this same problem, con esa misma actitud, with that same attitude, con ese mismo mal hábito, with that same bad habit, con ese mismo pecado, with that same sin, hoy yo te digo, Dios está de tu lado. I tell you today, Él God ya te dio la victoria. And He gave you the Él victory. Ya te hizo más que victorioso. The one has been more than victorious. Tú estás haciendo horas extras en ese problema. You are just working extra hours. Es tiempo de parar. It's time to stop. Es tiempo de ver qué está pasando. It's time to see what's going on. El pueblo de Israel no entró a la tierra prometida. The people of Israel did not go to the promised land. Por su forma de pensar. Because of their way of thinking. Because of the wrong mindset. Porque tenían la mentalidad equivocada. Because of the wrong thinking. Porque tenía la mentalidad equivocada. The wrong attitude. Y la actitud equivocada. So muchas veces, so a lot of the times, nosotros estamos, we are, en un problema, in a problem, en una circunstancia, and in a circumstance, por los pensamientos equivocados que tenemos. Because of the wrong thoughts that we have. Tenía tanto que predicar en este día. I had so much to preach about. Pero el Espíritu Santo puso en mi mente, but the Holy Spirit put in my mind, que tenía que hablarle a usted, then I needed to speak to you. Y usted tiene que combatir esos pensamientos equivocados que usted tiene. You need to battle with the bad thoughts that are in your mind. Que yo tengo en mi mente. That I have in my mind. ¿Cuántas veces? How many times? No se encuentra usted. Do you not find yourself? Hablando usted con usted mismo. Speaking to yourself. En su mente. In your mind. ¿O solo yo? Or is it only me? ¿Se encuentra usted hablando con usted? Do you ever find yourself talking to yourself? ¿O solo yo? Or is it only me? Peor si ha pasado si ha tenido una confrontación con alguien. Worse if you've had a confrontation with somebody. En su mente está. And in your mind you're. ¿Por qué no le dije? Why didn't I tell them? ¿Por qué no me fui? Why didn't I just leave? ¿Por qué no le dije de una vez lo que yo pensaba? Why didn't I tell him once and for all what I was thinking? ¿Por qué no le tiré la puerta? Why didn't I just slam the door? ¿Por qué no le dije su verdad? Why didn't I tell him a couple of truths? ¿Y por qué me quedé yo ahí parada? And why didn't I just stand there? ¿Y por qué no reaccioné? And why didn't I react? ¿Y usted va manejando? And you're driving. ¿Y usted está? And you're thinking. ¿O solo yo? Or is it just me? Hoy que salga de acá, today that you leave here, y cuando vaya en el freeway o en la calle, and when you go on the freeway, observe a la persona que está en el carro de lado. Observe the person that's driving next to you. Y muchas veces van así. A lot of the times they're going. Porque están combatiendo sus pensamientos. Because they're battling with their minds. Porque están pensando de una manera equivocada. Because they're thinking wrongly. Muchas veces estamos sentados en la iglesia. A lot of the times we are sitting in church. En esas sillas tan cómodas. In those really comfortable chairs. Y usted está pensando. And you're thinking. Es las 12 y media. It's 12:30. What am I going to eat? Yo creo que pizza. I think I'm going to have some pizza. Yo creo que ensalada. Or maybe a salad. No, eso no me llena mucho. No, not that. Y usted está combatiendo todos esos pensamientos. And you're just battling with those thoughts.
El pueblo de Israel, the people of Israel, no entraron a la tierra prometida, did not go to the promised land, por su forma de pensar, because of their way of thinking. ¿Se dio cuenta que no le dije que abriera su Biblia en esta mañana? Did you realize that I haven't told you to open up your Bibles? Ni que encendiera su Biblia. Or to turn on your Bible. Porque no quiero que se vaya a Facebook. Because I don't want you to go to Facebook. No quiero que lea sus correos. Because I don't want you to read your emails. Yo necesito que usted ponga atención en esta mañana. I really need you to pay attention this morning. Porque es necesario que salgamos de acá. Because it is necessary that we leave here. Pensando como Dios piensa. Thinking like God thinks. Probablemente usted ya está metido en un problema por más de 11 días. Maybe you're stuck in a situation for more than 11 days. Pero no tiene nada que ver el diablo con usted. But the devil has nothing to do with you. Todo está en su mente. Everything is in your mind. Que muchas veces le echamos la culpa al diablo de todo, ¿verdad? Because a lot of the times we put the blame on the devil. Yo pienso que a veces el enemigo dice, a mí no me eche la culpa hoy, no tengo nada que ver. I think sometimes the devil says, don't blame me this time, I have nothing to do with it. Ese es todo tu forma de pensar. That is all your way of thinking. Dice que Moisés, it says that Moses agarró 12 hombres. He took 12 men. 10 regresaron con un reporte malísimo. 10 came back with a horrible report. 2 regresaron con un reporte pensando de la manera correcta. And 2 of them came back with a report thinking the way they should. Y de esos 2, and of those 2, uno, one of them, uno, one of them tenía la mentalidad de reino. Had the mentality of a kingdom. Él estaba ahí cuando Moisés estaba subiendo al monte. He was there when Moses was going up to the mountain. Él estaba ahí cuando Moisés se tiraba para interceder. He was there when Moses would throw himself to intercede. Él estaba ahí cuando miraba la gloria de Dios. He was there when he'd see the glory of God. Él sabía que la tierra prometida, he knew that the promised land era para él, was for him. Los 10 llegaron. The 10 of them came. Y empezaron a dar el reporte. And they started to give the report. Empezaron a dar el reporte conforme a lo que vieron. They started to give the report according to what they saw. Conforme a lo que sintieron. And according to what they felt. Conforme a lo que pensaron. And according to what they thought. Si yo lo mando a usted, if I send you a espiar Portland, to spy Portland, todo Oregon, all of Oregon, ¿cuál sería el reporte que usted me trajera? What would be the report that you would bring back? Lo hacemos todos los martes. We do it every Tuesday. Damos reportes. We give reports. Mandamos a los espías. We send the spies. Mandamos a las personas. We send the people. Miramos los reportes. We see the reports. Hay unos Josués que vienen. There's some people that come back. Unos que traen su reporte. Some of them they bring their reports. Que traen 10, 15 personas. They bring 10, 15 people. Hay otros que no traen nada. There's some people who don't bring anything at all. Y otros que no, la gente no quiere. They say people just don't want to. ¿Qué reporte daría usted de esta tierra? What report would you give of this land? ¿Diría usted que Portland is weird? Would you say that que Portland is raro? ¿O diría usted esta tierra es una tierra donde fluye leche y miel? Or would you say that this land is a land where milk and honey flows? Esta tierra está lista para cosecharse. It is ready to harvest. Esta tierra está lista para ver el avivamiento que viene de parte de Dios. This land is ready to see the revival that's coming from God. Oh, hay hombres y mujeres que solo están esperando que usted dé la palabra y ellos están listos para llegar. There are some people that are ready for you just to give their word and they're ready to come. ¿Qué sería el reporte que usted diera? What would be the report that you give? Cuando usted lee números, when you read numbers, usted se da cuenta, you realize, que los espías dijeron, that the spies say, todos los que habitan ahí, that everyone who lives there, son gigantes, were giants, todos nos van a matar, all of them are going to be killed, es imposible entrar, it is impossible to go in, pero habían 2, but there was 2, que ellos propusieron, that they prioritized, mantener su pensamiento con el pensamiento de Dios, to keep their thoughts with the thoughts of God. Oh, fue, ¿cómo, qué tan difícil sería para Josué y Caleb mantener esa perspectiva buena? How difficult must have been for Joshua and Caleb to maintain that? ¿No le ha pasado a usted? Has it not happened to you?
Si el jefe le llama, el jefe de la compañía le llama a usted, if the boss calls you from the company, automáticamente usted piensa, automatically you think, me van a despedir. They're going to fire me. Ya llamaron la migra. They called immigration. ¿Qué me van a hacer? What are they going to do to me? Como la vez pasada. Like last time. Alguien me llamó. Somebody called me. Voy para el doctor. I'm going to the doctor. Por favor, ore por mí. Please pray for me. Que no me encuentren nada malo. May they not find anything bad. Yo le dije, ¿por qué te tienen que encontrar algo malo? And I said, why would they need to find something bad? ¿Por qué no piensas que vas al doctor? Why don't you think that you're going to the doctor? Para que te confirme. So that they can confirm. Que todo está bien. That all is good. Que eres sana. That you are healed. Que eres libre. That you are free. Que nada más fuiste a tomar un tiempo de vacaciones ahí. That you just went to take a little vacation over there. ¿Cuál sería el reporte que usted de la ciudad? What report would you give of the city? Oh, yo creo que tenemos que aprender a pensar correctamente. I think that we need to start to think correctly. Romanos 12:2. Romans 12:2. Se lo voy a leer en inglés. She's going to read it in English. Dice, do not copy the behavior and customs of the world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good, pleasing, and perfect. El 2 en español dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Amén. Tal vez usted está diciendo, pastora, yo ya sé eso. Maybe you're saying, pastor, I already know this. Yo ya sé, yo tengo un potencial para poder cambiar mis pensamientos. Pastor, I have the potential to change my thoughts. Quiero ver sus frutos. I want to see your fruits. Quiero ver sus frutos. I want to see your fruits. La palabra del Señor dice, the word of the Lord que says, Dios está interesado, that God is interested, en cambiar tus pensamientos, in changing your thoughts. Cambiando tus pensamientos, changing your thoughts, va a cambiar toda tu actitud. Is going to change your attitude. Va a empezar a cambiar la forma en que tú ves a Dios. It's going to change the way that you see God. Y te vas a dar cuenta, and then you're going to realize, que su voluntad, that His will, para ti, for you, para tu casa, for your family, para esta ciudad, for this city, es buena, is good, agradable, and it's good, y perfecta, and it's perfect. Si en tu pensamiento, if in your thoughts, sabes. You know que Dios that God quiere wants lo bueno, the good, lo agradable, and the great, y lo perfecto, and the perfect. Para ti, for you, estás pensando bien. Then you're thinking well. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? But what happened to the people of Israel? Aprendieron a pensar equivocadamente. They learned to think wrongly. ¿Se ha escuchado usted ese dicho que dice a aprender se piensa? Have you ever heard the saying in Spanish? A pensar se aprende, mejor dicho. Have you ever heard the saying that says to think, learn how to think? What? You learn how to think? Yes. Aprenda a pensar. Learn how to think. Hoy yo quiero que usted aprenda a pensar. Today I want to teach you to learn how to think. Israel aprendió a pensar mal de Dios. Israel learned to think wrongly of God. Mal de Moisés. Wrongly of Moses. En cualquier oportunidad ellos pedían otro líder. And in any opportunity they would ask for a different leader. La palabra del Señor en Salmos dice, Dios mío, no me dejes tener malos pensamientos. The word in Psalms says, God, do not let me have bad thoughts. Cámbiame para que yo aprenda a pensar correctamente. Change so I can learn to think correctly. Hoy yo quiero que usted salga de aquí y que usted aprenda a pensar correctamente. Today I want you to leave here, but I want you to learn how to think correctly. Muchas veces estamos en casa. A lot of the times we're at home. Estamos en iglesia. And we're at church. Pero tenemos un pensamiento tan equivocado. But we have such a wrong mindset. Así como se aprende a caminar. Just as you learn to walk. A comer.
to eat, a correr, to run. Tiene usted que aprender a pensar correctamente. You have to learn how to think correctly. Piense lo correcto de la persona que está a la par suya. Think the right thoughts of the person next to you. Aprenda a pensar lo mejor de la persona que está a la par suya. Think the best of the person standing next yeah, to you. Aprenda a pensar correctamente de su jefe. Think correctly of your boss. De sus vecinos. Of your neighbors. De su esposo. Of your husbands. De lo que va a venir en el futuro. Of what's going to come in the future. Corrija sus pensamientos. Correct your thoughts. Oh, piense lo mejor, lo bueno y lo agradable. Think the good, the pleasing, and the perfect. Vuelvo otra vez. And I go back. Aprenda a pensar correctamente. Think correctly. De su cónyuge. Of your husband. Lo mejor. The best. Asegúrese de confesar lo mejor. Make sure to confess the best. Aprendamos a pensar bien. Let's learn to think good. Muchas veces las personas dicen, a lot of the times the people say, este no piensa lo que dice. This person doesn't think about what he says. Esta persona, tú no piensas lo que dices. You don't think about what you say. Porque muchas veces hablamos incorrectamente. Because sometimes we even talk wrongly. Muchas veces usted habla lo que está pensando. Sometimes you speak what you think. Y a veces ya hirió a alguien. And maybe sometimes you hurt somebody. Ya ofendió a alguien. And you offended somebody. Tenemos que aprender a pensar. But we need to learn to think. Cuando usted viene delante del Señor, when you come before the Lord, este tiempo para mí ha sido un tiempo donde yo he tenido que aprender a pensar. This time has been a time for me where I needed to learn how to think. Yo vine delante del Señor, and I came before the Lord, y lloré ante Él, and I cried before Him, y le dije, Señor, and I said, Lord, no, le dije, Papá, I said, Father, no me permitas, do not allow me, pensar equivocadamente, to think wrongly. Cuando yo tenga un pensamiento que no es de tu voluntad, when I have a thought that is not of your will, corrígeme, correct me, redargúyeme, make me uneasy. Oh, por favor, envía un pensamiento tuyo. Send a thought of you. Y me marché. And I left. Me levanté ese día. And I woke up that morning. Pero desde ese día, but from that day, no he podido yo pensar equivocadamente de alguien. I could not think about somebody wrongly. Sí, los pensamientos llegan. Yes, the thoughts do come. Pero ahí es donde uno trae su mente a los pies de Dios. But that is when you bring your mind to the feet of the Lord. Y ahí es donde usted empieza a pensar correctamente. And that is when you start to think correctly. Muchos de los problemas en casa. A lot of the problems at home. Muchos de los problemas en casa. A lot of the problems at home. Empezaron acá. Started over here. Empezaron acá. It started over here. Si no hubieran salido por acá. If they would have not come out here. Hubiera estado bien. Everything would have been good. Pero empezaron acá. But they started here. Y empezaron a salir por and they started to come out here. Hoy vaya a su casa. Today go home. Y haga un inventario de sus pensamientos. And do an inventory of your thoughts. Así como cuando a veces trabajamos. Just like when we sometimes work. Y hacemos un inventario de lo que tenemos. And we do an inventory of what we have. Vaya a su casa. Go home. Haga un inventario. Do an inventory. De sus pensamientos. Of your thoughts. De la palabra de Dios. Of the word of the Lord. ¿Cómo es que usted piensa como Dios piensa? How is it that you think like God thinks? Examínese. Examine yourself. Vaya a su casa. Go home. Mire las palabras que usted aplica con sus hijos. And look at the words that you apply to your kids. Cuente cuántas veces dice no puedo. Count how many times you say I can't. No hay. There isn't. No debo. I can't. Examine sus pensamientos y sus palabras. Examine your thoughts and your words. Vaya a casa. Go home. Haga un inventario de sus pensamientos. Do an inventory of your thoughts. Vaya a ver cuántos pensamientos están correctos con la palabra de Dios. Go and see how many thoughts are correct with the word of the Lord. Oh, tus pensamientos van a empezar a cambiar. And your thoughts are going to change. Y van a ser los pensamientos de Dios. And they're going to be the thoughts of God. Cuando tú empieces a leer la palabra de Dios. And when you start to read the word of the Lord. Cuando tú te empieces a corregir a ti mismo. And when you start to correct yourself. Corregir a ti misma. Correct yourself. Por eso es necesario. That is why it's necessary. Que antes de que usted diga la palabra. That before you speak the word. Usted la piense. You think about it. Usted la piense. You think about it.
Como usted se ve en el espejo. How do you see yourself in the mirror? Como usted ve su casa. How do you see your household? El pueblo de Israel, the people of Israel, no tenía una imagen clara de lo que ellos iban a llegar a ser cuando entraran a la tierra prometida. They did not have a clear image of what it was going to be like when they entered the promised land. Ellos tenían una imagen clara. They had a clear image de lo que había sido Egipto. What was Egypt? De lo que fue en Egipto. De what was Egypt? Y se quedaron en un pasado. And they stayed stuck in the past. Por eso que no podían ver al futuro. And that is why they couldn't see the future. Y muchas veces nuestros pensamientos, a lot of the times our se han thoughts quedado en un pasado. Have been left in the past. ¿Se ha puesto usted o ha hablado usted con personas? Have you spoken to people? Que se refieren siempre al mejor tiempo siendo el pasado. They always refer to past moments. Ay, si yo hubiera hecho. Say, oh, if I would have done. Esos eran mis buenos días. Those were the good old days. Esos eran buenos días que yo tenía. Those were the good days that ay, I had. Yo podía hacer tantas cosas. Oh, and I could do a lot of things. Dios está contigo. God is with you. Él pelea por ti. And he fights for él you. Quiere que tú sepas and he wants que la you victoria to know está de tu lado. That the victory los is mejores by días you. Están best, por llegar. The best days are yet to los come. Mejores días están por llegar. The best days are yet to come. Está usted a punto de entrar a la tierra prometida. You are about to enter the promised land. Lo único que usted tiene que hacer but the only thing es sacarlo por su boca. Is speak it. Así como usted aprendió a hablar mal. Just the way you learned how to speak bad. No estoy hablando de malas palabras. And I'm not talking about bad words. No estoy hablando de palabras obscenas. I'm not talking about obscene words. Estoy hablando que usted aprendió a hablar mal. I'm talking that you learned to speak wrongly. Así tenemos que aprender a hablar bien de la situación. That is how we have to learn how to speak right sí, about a situation. Es difícil hablar en fe. Yes, it is difficult to speak in faith. Es duro o es tal vez it's hard empezar a hablar en fe. Es difícil comenzar a hablar to talk in faith. Cuando miramos que las cosas no van como nosotros queremos. When we see that things are not going the way they should be going. Estaba hablando con Omar. I was speaking to Omar. Y ver que la iglesia de Escapús tiene 200 miembros en este momento. And to see that the Church of Escapús has 200 members in this moment. Es un poco difícil. It's a little bit hard. Cuando hay 15 personas. When there's only 15 people. Pero si ellos empiezan a cambiar su pensamiento. But if they start to change their mentality. Cuando ellos empiezan a hacer un inventario de sus pensamientos. When they start to make an inventory of their thoughts. Cada vez que se paran en la iglesia. So that when every time they go into the church. Empiezan a decretar. And they start to decree. Empiezan a visualizar. And they start to visualize. Empiezan a confesar. And they start to confess. Y empiezan a trabajar. And they start to work. Va a haber resultado. There's going to be results. ¿Por qué no va a su casa en este día? Why don't you go home? Y así como buscamos en el closet, and just like we search in our closets, así como abrimos la refri, and just as we open the fridge, ¿por qué no toma un tiempo? Why don't you take the time? En su sofá, in your couch, en un tiempo de meditación, in a time of meditation, y hace un inventario, and you make an inventory de sus malos pensamientos, of your bad thoughts. Y los empieza a cambiar por buenos. And you start to change them for good. Y usted empieza a decir. And you start to say. Esta palabra. This word. Ya no se puede decir en esta casa. Cannot be said in this house. Esta palabra. This word. No puede salir más de mi boca. Cannot come out of my mouth anymore. No puede salir más de mí. It cannot come out of me. Todo empieza en su pensamiento. It all starts in your thoughts. Su mente es el campo de la batalla. Your mind is the battlefield. En su mente está la victoria o está la derrota. In your mind is the victory or the loss. En su mente está que usted gane o que usted pierda. In your mind is if you win or if you lose. En su mente está que usted sea exitoso o que usted se mire perdedor. In your mind is if you're successful or you're a failure. En su mente está que usted mire que sus hijos van para adelante o se quedan estancados. In your mind is if your kids go forward or they stay stuck. Qué difícil es ver a sus hijos pequeñitos. How hard is it to see your kids
small. Y confesar, mi casa y yo servimos a Jehová. And to confess, me and my house serve the Tal Lord. Tal vez su hijo no está en los caminos del Señor. Maybe your child is not in the way of God. Tal vez su esposo no viene a la iglesia. Maybe your husband doesn't come to church. Tal vez no le ha entregado su corazón a Jesús. Maybe he hasn't given his heart to the Lord. Pero empiece a hablar la palabra. But start to speak the word. Mi casa y yo servimos a Jehová. My house and I, we serve the este Lord. Este es el día donde el Señor lo convence del pecado. This is the day that God convinces him of sin. Este es el día donde mis hijos y yo vamos a bendecir el nombre del Señor. Where me and my kids are going to bless the name of the Lord. La victoria está más cerca de lo que tú te imaginas. The victory is closer than you think. Está en tu pensamiento, en tu mente. It's in your thoughts. Como tú te ves. And how you see yourself. ¿Cuántas veces nos ha preguntado nuestro apóstol? How many times have our apostle not asked us? ¿Cómo se ve usted de aquí a 5 años? How do you see yourself from here to 5 years? Y sabe que muchas veces no te logras ver ni al final del año. And sometimes you don't even see yourself at the end of the year. ¿Se ve usted de aquí a 5 años? Do you see yourself 5 years from now? Tal vez ya casado. Maybe married. Tal vez con hijos. Maybe with children. Tal vez con su propio negocio. Maybe with your own business. Tal vez haciendo más negocios. Maybe doing more businesses. En la iglesia. In church. Yo no me veo de aquí a 5 años en este edificio. I don't see myself 5 years from Tal now. Tal vez este va a ser el edificio más pequeño. Maybe this is going to be the smallest building. Porque vamos a tener otro edificio más grande. Because we're going to have a bigger building. Tal vez este va a ser el edificio nada más para venir a recrearnos. Maybe this building will only be a recreational one. Tal vez solamente para los encuentros. Maybe just for the encounters. Tal vez este solamente va a ser para venir a socializar. Maybe this one is only going to be to socialize. ¿Dónde se mira usted de aquí a 5 años? Where do you see yourself in 5 years? No se quede trabado en el pasado. Don't be stuck in the past. Asegúrese que su mente sea una mente positiva. Make sure that your mind is a positive one. Y una mente donde Dios puede depositar la semilla santa de él. And a mind where God can put the holy seed in. ¿Sabes dónde se ve qué tan sana está tu mente? Do you know how you know that your mind is healed? Cuando tú te enojas. When you get mad. ¿Cómo tú reaccionas? How you react? ¿Qué tiras? What do you throw? ¿Qué dices? What do you say? Ahí mismo cuando usted se enoja, right there when you get mad, ahí firma el divorcio. Just right there you sign the divorce. Ahí hace sus maletas. You pack your bag. Ahí se larga. You leave. En una palabra. In one word. En una actitud. And in one attitude. Y después usted vuelve en sí. And then you react. No sé qué me pasó. And you say, I don't know what happened. La primera se la valemos. The first one we'll let it pass. La segunda tal vez. The second, okay, maybe we'll let it pass. Pero ya la tercera. But yeah, the third time. Tenemos que tener ese cuidado. We need to be careful. Enséñele a sus hijos a pensar correctamente. Teach your children to teach to think correctly. Hábleles. Speak to them. Enséñeles. And teach them. Cuando ellos vengan a preguntarle. And when they come and they ask you. Usted sepa qué decirles. That you know what to say. Por eso es que a veces buscan a los consejeros. That is why sometimes they look for counselors. Por eso es que a veces buscan a los maestros. Or they look for teachers. Más que a ustedes. More than you. Porque no encuentran la palabra adecuada en los padres. Because they do not find the right words from their parents. Que en este año, that in this year, sus hábitos, uno de ellos sea leer. Your habits be to read. Indague. And research. Lea. And read. Pregunte. And ask. Sus hijos están creciendo. Your kids are growing up. Está bien cuando nuestros hijos tienen 5 y 6 años. It's okay when our kids are 5 and 6. Donde usted les puede decir las letras. Where you could tell them their letters. Donde usted les puede decir las figuras geométricas. Or you can show them their geometrical shapes. Pero cuando ya empiezan a ir a la high school. But when they start going to high school. Cuando ya le traen esas preguntas. When they bring those questions. Cuando usted se encuentra con la espada y la pared. And when you find yourself between a wall. ¿Qué le va a contestar a sus hijos? What are you going to answer to your kids? Ahí es donde su fe va a empezar en acción. That is where your faith is going to be in action. Ahí es donde sus pies tienen que estar firmes. That is where your feet need to be firm. Sus pensamientos tienen que estar correctos. And your thoughts need to be the right thoughts. Por eso a veces dicen el pensamiento tiene mucho que ver. That's why they say that the thoughts have a lot to do. No, el pensamiento tiene todo que ver. No, the thoughts have everything to do. Si usted piensa incorrectamente. If you think wrongly.
su casa va a sufrir. Your household is going to suffer. ¿Cuántas veces? How many times? No sufrieron los hijos de los que, del pueblo de Israel. Did the children of Israel suffer? Yo sé que usted sabe esto. I know that you know this. Pero ¿sabía usted? But did you know this? Que Dios, that God, dejó al pueblo de Israel por 40 años. He left the people of Israel for 40 years. Hasta que murieran todos los adultos. Until all the adults were dead. Cuando él se enojó, when he got mad, cuando Dios se enojó con el pueblo, when God got mad with the people, él dijo, he said, de 20 años para abajo, from 20 and below, van a entrar. They're going to go in. De 20 años para arriba, from 20 and up, van a morir. They're going to die. Esperó que todos murieran. He waited for everybody to die. Probablemente usted puede pensar, and maybe you think, qué malo Dios. How bad is God? Qué malo Dios, ¿por qué hizo eso con ese pueblo? Why did he do that with them? ¿Prefirió dejarlos en el desierto? He preferred to leave them in the desert. ¿Por 40 años? For 40 years. ¿A que entraran a una tierra prometida? Then for them to go into a promised land. ¿Y minarles la mente? And to mold their minds. ¿A los hijos? To their kids. De una manera incorrecta. Wrongly. Para toda la vida. For the rest of their lives. Asegúrese usted. Make sure that you, de usted estar de acuerdo con el pensamiento de Dios. You are in one accord to the thought of the Lord. Si hay algo que tenemos en casa, if there is something that we have at home, de agarrar las cosas que a veces decimos, is to take the things that we say sometimes. Cuando a veces hablamos, when sometimes we speak, nosotros a veces tenemos el cuidado de hablar y de confesar. Sometimes we're careful of what we say and what we confess. Tenemos el cuidado de hablar correctamente. We make sure that we speak correctly. ¿Se ha dado cuenta usted? Have you realized? Que a veces nosotros decimos, estoy cansado. That sometimes we say, we are tired. O estoy enojado. Or I am mad. Y automáticamente su actitud cambia. And automatically your attitude changes. Porque es lo que su pensamiento tiene. Because that is what your thoughts have. Y así es como usted piensa y así como usted actúa. And that is what you think, so that is how you act. Tenemos que tener ese cuidado en nuestra casa. But we have to be careful in our house. Esta semana, this week, y la semana pasada, and last week, estuve combatiendo yo. I was battling. Pero el Espíritu Santo me decía, but the Holy Spirit would say, hay mucho pueblo, there's a lot of people que tiene que cambiar su manera de pensar. They need to change their mentality. Que están metidos en un problema. That they are stuck in a problem. Que están en su desierto. That they're in Oiga the desert. Bien. And listen están to this. En su desierto. They are in their deserts. Porque ellos quieren estar ahí. Because they want to be. Porque el camino para mí. Because the way for me. Ha sido corto para ellos. Has been short for them. Pero ahí se han querido ellos quedar. But they have wanted to stay there. En esta tarde, and in this afternoon, yo quiero que usted vaya a casa. I want you to go home. Uno, haga un inventario de sus pensamientos. One, make an inventory of your thoughts. Aprenda a pensar bien. Learn to think correctly. Recuerde que su mente es el campo de la batalla. Remember that your mind is a battlefield. Antes de decir las cosas, and before you say something, examine bien lo que va a decir. Examine what you're going to say. Si no tiene nada bueno que decir, and if you have nothing good to say, no diga nada. Just don't say anything. Asegúrese de hablar correctamente. Make sure you talk correctly. Que cuando confiese algo, that when you confess something, sea bueno, it be good, agradable, and it could be pleasing, y perfecto, and perfect. Los planes de Dios para tu vida, the plans of God for your life, son planes de bendición, are plans of blessings, son planes para prosperarte, are plans to be prosperous, son planes para que camines, are plans for you to walk, son planes perfectos, they're perfect plans, son planes buenos, they're good plans, son planes agradables, and they're pleasing plans. Cada vez que usted se levante, and every time that you wake up, dígale, Señor, en esta mañana, tell the Lord in this morning, sé que tu plan, I know that your que plan, tu pensamiento, that your thoughts, para mi vida, for my life, es bueno, are good, agradable, and they're pleasing, es perfecto, and they're perfect.
Y empiece su día con bendición. And start your day with a blessing. Asegúrese de mandar a sus hijos a la escuela con bendición. Make sure to send your kids with blessings. Asegúrese de estar ahí cuando ellos llegan. And make sure you're there when they're home. De enseñarles a que piensen de una manera correcta. And to teach them to think correctly. A través de la palabra de Dios. Through the word of God. Muchas veces es tan fácil. A lot of the times it's so easy. Aprender a hablar el idioma del mundo. To learn the language of the world. Vaya a casa. You go home. Desintoxíquese. And detoxicate. Dígale al Espíritu Santo. And tell the Holy Spirit. Te doy toda la autoridad. I give you all the authority. Para que tú puedas venir a cambiar mi pensamiento. So that you come and you change my thoughts. Para que yo pueda entrar a la tierra prometida. So that I can go into the promised land. Sí, yo sé que usted sabe esto. Yes, I know that you already know this. Yo puedo ver su pensamiento en esta mañana. And I can see your thoughts. Pero hay personas a la par de usted. But there are people beside you. Que están teniendo dificultad a la hora de pensar. That they're having difficulties when they think. Y eso está trayendo problemas a su casa. And that is bringing problems to their homes. Y eso está trayendo dificultades al entrar a la tierra prometida. And that is bringing problems when they enter the promised land. Oh, es difícil empezar a decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. It is hard to say that I can do all things through Christ who gives sí. me strength. Es difícil decir todo ayuda para bien a aquellos que aman a Dios. And it's hard to say that everything works for good for those who love the Lord. Oh, es difícil decir, oh, en paz me acostaré y así mismo dormiré. And it's so hard to say that I will go to sleep in peace and that's how I will sleep. Oh, es difícil, Jehová es mi pastor y nada me faltará. It's so hard to say that God is my pastor and I will lack nothing. Oh, es difícil decir, caerán a mi lado mil y a mi diestra 10,000, pero a mí nada me llegará. And it's so hard to say that 1,000 will fall by my side and 1,000 in the other and nothing will come to me. Tenemos que aprender a pensar de la manera correcta. We need to learn to think correctly. Yo le aseguro, and I assure you, que si en esta semana, that if in this week, usted toma en cuenta las palabras que van a salir de su boca, that you take into account the words that are coming out of your mouth, y usted las controla, and that you control them, usted se dará cuenta, you will realize. Que lo que Dios quiere para su vida then what God wants for you es bueno, is good, agradable and it's pleasing, y perfecto. And it's perfect. Su milagro está a la vuelta de la esquina. Your miracle is just at the corner. El plan de Dios para usted es bendecirlo. The plan of God for you is to bless Créalo. You. Believe it. Piénselo. And think it. Sáquelo por su boca. And speak it. Él está de su lado. He is on your side. ¿Dice usted amén? Do you say amen? ¿Dice usted amén? You say amen. Cierre sus ojos ahí donde usted está. Close your eyes right where you're at. Haga un inventario de sus pensamientos. And go ahead and make an inventory of your thoughts. Gloria a Dios si usted ha Gloria a Dios si usted ha podido cambiar sus pensamientos. Glory to God if you have already learned to change your thoughts. Le aplaudimos. We give you an applaud. Gloria a Dios. And glory to God. Pero esto va para mí. But this is for me. Haga un inventario en este momento de sus pensamientos. Do an inventory of your thoughts. ¿Qué pensamiento tienes que cambiar? What thoughts do you have to change? ¿Qué pensamiento tiene que renovar? What thoughts do you have to renew? No se quede en el pasado. Don't stay stuck in the past. Por favor, enfóquese en el futuro. Please just focus on the future. Lo mejor está por llegar. The best is yet to come. Lo mejor está por llegar. The best is yet to come. Oh, él tiene algo maravilloso para usted. And he has something great for you. ¿Qué es lo que hoy usted va a decidir cambiar? What is it that you've decided to change? ¿Qué es lo que usted hoy va a decidir, Señor? Yo deseo. What are you going to say that, Lord, I desire? Que esta palabra, that this word, que este pensamiento, that this thought, tú tomes control. You take control. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Piense lo mejor. Think the best. Piense lo agradable. And think the pleasing. Lo perfecto. And the perfect. Porque ese es el deseo de parte de Dios. Because that is the desire of God. Ahí donde usted está. And right there where you're por favor, at. Abra su boca. Please open your mouth. Dígale al Señor. And tell the Lord. Entréguele a Él sus pensamientos. And give Him your thoughts.
Entréguele a él por lo que usted está pasando. And give him whatever you're going through. Si usted está metido o si usted está parado en un mismo problema. If you are stuck in the same problem. En una circunstancia. In the same circumstance. Oh, por más de un año. For more than a year. Hoy dígale al Señor. Today tell the Lord. Yo decido. I decide. Cambiar mis pensamientos. To change my thoughts. Yo voy a lograrlo. I am going to be able to todo do it. Lo voy a poder en Cristo. I can do all things que me fortalece. Through Christ who gives me póngase strength. De pie, por favor. Please stand up.